Hablando de hospitales, acá me parece que la cosa fue diferente, porque es una vecina de Patagones, tengo entendido, ahora vamos a confirmarlo, que fue a atenderse o atender a su criatura en Patagones y no le fue bien. Y sí en el hospital de Viedma, pero bueno, quiero que me cuente bien ella. La tengo en líneas, Marcela Paillalef, es vecina de aquí. Marcela, buen día. Gustavo Bosco la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Gracias por atendernos, Marcela. Primero le pregunto, ¿es vecina de Patagones? Sí, soy de Patagones. Bien, y cuéntenos qué le pasó en el hospital. Yo tengo un bebé de 9 meses Sí. que lamentablemente hoy está internado con oxígeno, que llegó muy mal anoche. Pobrecito, lo tuve que llevar al hospital de Viedma porque tengo el hospital acá a 2 cuadras de Sí, Patagones. sí. Llevé a mi hijo, le digo, hace 4 días. ¿A qué hora lo llevó Marcela? Lo llevé a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Más o menos ayer 3 de la Sí. tarde. Bien, ¿y con qué cuadro lo llevó? 41 de fiebre tenía. 40, ¿usted sabía que tenía 41 de fiebre o allá No, se...? yo le estaba tomando la temperatura, le estaba dando la medicación, Sí. porque ya venía hace 4 días. Sí. Lo atendió una pediatra muy bien, le dio la medicación, todo. Tuvo una leve mejoría. Sí. Pero a la tarde como que recayó. Entonces lo vuelvo a llevar, le comento, me atiende Loira, 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 la pediatra Loira, sí. que por supuesto me dejó 50 minutos esperando. El bebé respiraba fuerte, fuerte, Sí. fuerte, no quería tomar la teta, no le bajaba la fiebre. Y yo esperando, esperando, esperando. Llega y le comento lo que había pasado, cuánto tiempo llevaba el nene así, y me dice, bueno, mamá, dice, vos tenés que esperar a que la medicación le haga efecto. Dice, nosotros no podemos hacer más nada, ya tenés todo listo, me dice acá. Y yo le digo, sí, pero el nene tiene 40 de fiebre, le digo. ¿Le podés tomar la temperatura? No le tomó la saturación. La No le saturación hizo es nada. lo del dedito, ¿o no? Es eso, Claro. claro. Ajá, Claro. sí. Un nene tiene que, o sea, de la edad de lo que me dijo el pediatra ahora, Sí. es 90 a 95. Sí. Mi bebé llegó anoche al hospital de Viedma con 80 de saturación. Ahora me cuenta lo de Viedma. O sea, la pediatra de Patagones le dijo que La pediatra de estaba... Patagones no Sí. me atendió. O sea, cuando me tenía ahí en el consultorio de la guardia del Sí. hospital ECAI, Sí. entra una compañera de ellos, por lo visto, con su bebé enferma, que no la llevó. Le comentó a la pediatra que estaba con su bebé enferma y ahí estando yo, atendiendo supuestamente a mí, le receta lo que ella le tiene que dar a su bebé y qué sé yo, y yo ahí esperando con mi bebé y le digo, bueno, ¿le podés hacer algo? No sé, le digo, el bebé respira muy rápido, no quiere tomar ni la teta, le digo. Sí. Mi hijo, le digo, tiene el pañal. De las 7 de la mañana hasta ahora hizo un pis. Yo tengo entendido Sí. que él se puede deshidratar y es necesario que le pongan un suero. Claro. Me dijo, no, el bebé está bien, lo revisó así nomás, no le tomó nada. Me dice, bueno, bañalo. Me mandó para la casa. Bañalo como para bajarle la Sí, temperatura, como para digamos. bajarla, porque ella misma le tomó la temperatura y tenía 40. 40, ya, claro, 40 de mucho. fiebre, sí. Sí. Y tiene 9 meses. Eso 3 y pico, 4 de la tarde, más Sí, o 4 de la tarde, menos. hasta las Ajá. 5 creo que estuve ahí. 5 de la tarde. Bueno, No, no tengo mucha noción de la hora está porque bien, está bien. Pero estaba se muy fue a su nerviosa. casa, Marcela, ¿y qué Sí, me vine a pasó? mi casa, me puse a llamar a CIMEPA, al CEMIS de Viedma, Sí. a todos los consultorios privados para ver que un pediatra me vea al nene porque yo lo veía mal. Para Sí. mí, él respiraba muy fuerte. Sí. No conseguí a nadie. Bueno, fuimos para Viedma. En Viedma me lo atendieron enseguida, gracias a Dios. Me dice. Ahí, perdón, ahí fue a la guardia y la atendieron rápido. Fui a la guardia de Viedma y me lo atendieron enseguida. Le Me dice, mamá. pregunto esto por el detalle de que están de paro Sí, allá sí, y sí, así sí. todo, Eso es lo que digamos, pasa. lo atendieron rápido. Habían otros chiquitos que también Sí. estaban atendidos con el mismo problema que mi nene, Sí. que es bronquiolitis, lo que tiene ahora. Bronquiolitis, ajá. Sí. Y me dice, mamá, dice, tu bebé no se puede ir, me dice. Es más, ya le tengo que poner oxígeno porque no está saturando bien. Le tomaron la saturación, está en En 80, 80. ¿Y cuando la yo te temperatura comentaba. cómo estaba ahí, Marcela? Ahí estaba en 41. Papá, seguía Seguía subiendo. subiendo, no le bajaba con nada, no le bajaba con ¿Eso nada. más o menos a qué hora fue que llegó a Viedma? Ay, como a las 9 de la Más noche. o menos a la noche, está bien, Sí, sí, bien, bien. a la noche. Ajá. No, ¿qué más me falta? Sí, bueno, le dijeron, se queda acá, le dijo el Sí, nene, le dijeron, me lo claro. dejaron internado y Sí. me comenta el pediatra que nosotros, o sea, las personas respiramos en 1 minuto, Sí. hacemos 16 respiraciones. Bueno, mi bebé está en 60. En un 60. minuto, 60 respiraciones.
Sí, no podía, ya no tenía el pecho cerrado, tenía, la verdad que estoy muy enojada, no sé qué pensar, no sé qué decir, porque Sí, uno no sabe si es deja mucho que desear. desconocimiento, dejadez, no sabe qué pensar, ¿no? Es cierto Sí, eso. no, deja mucho que desear como pediatra, la verdad que no. Bien, ahora, ¿cómo está el nene? Ahora está internado en Viedma. Sigue internado, va a quedar ahí porque le cuesta mucho respirar todavía, no le Sí. pueden sacar el oxígeno, no le pueden sacar ninguna medicación. Lo único que bueno que no levantó fiebre, ya Ajá. le bajó, pero bueno, por ahora no sabemos más. Bien. Hasta que lo vea el pediatra mañana de nuevo. Mañana, o sea que va a tener casi 2 días de internación, por lo menos, ¿no? Y aquí acá lo mandaron a la casa. Sí, Bueno, acá me mandaron a la casa. claro, con A que no bronquiolitis, bañe. ya que un pediatra no detecte una bronquiolitis es grave, me Sí. parece a mí, ¿no? No, sí, porque además la forma de respirar del bebé se te das cuenta. Sí. ¿Y usted notó en esa pediatra como que no desconocía su actividad, su profesión, o desinterés, como diciendo que Era vamos desinterés. desinterés, o Porque ella sea, estaba con el celular mientras me estaba atendiendo a mí. con el celular y Sí, con el escribiendo celular y mensajes? atendiendo a la otra compañera de ella. Ajá. Así que Bien, no. bien, bien. Una Bueno, vergüenza, bro. por suerte usted actuó rápido y se pudo mover hasta Viedma. Hay gente que por ahí no lo hace y bueno, puede ser fatal eso, ¿no? No, sí. Bien, bueno. Marcela, gracias por contarnos esto. Vamos a tratar de conocer un poco más y de alertar a las autoridades del hospital para que por lo menos, no sé si es utilizar la palabra, regañen a esta profesional, digo yo, ¿no? Sí, no Porque... sé, yo cuando mi hijo pueda, cuando ya salga del hospital, lo primero que voy a hacer es ir al libro de quejas y poner lo mismo Claro, que te acabo claro. de decir. Sí, seguro hay que hacerlo para que quede asentado, sí. Sí. Bueno, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, Hasta muchas luego. gracias, buen día. Hasta luego. Bueno, Marcela Payalef, vecina de Patagones, ¿vieron lo que vivió? Yo no creo que Marcela nos esté diciendo una cosa por otra. ¿Para qué? Ella lo puso en las redes sociales, lo leímos, le preguntamos si lo quería contar, dijo que sí sin ningún problema, se expresó libremente, también tendrá la posibilidad de expresarse a la doctora si quiere, la vamos a intentar llamar. Los médicos no son mucho de redes sociales, así que por ahí es difícil ubicarlos y convencerlos después de ubicados que hablen. Pero no puede ser así esto. No es la primera vez de un médico que se equivoca en un diagnóstico por desinterés, por desgano. Vaya a saber por qué. Hasta ahora tenemos una sola versión. Por eso digo, me gustaría conocer la de la doctora. Pero haya sido lo que haya sido, fue una médica, Loira, de apellido, que no detectó una bronquiolitis a las 3 o 4 de la tarde, que a las 9 de la noche... En Viedma la detectaron en el hospital con paro, un detalle, están de paro y las urgencias siguen laburando a full. Y le dijeron, no, queda internado este nene, tiene bronquiolitis, oxigena con 80, tiene 41 de fiebre, internado no se puede ir. O sea, no sé si no se moría ese nene si no lo llevaban, no lo dejaban ahí en el hospital. Es probable estaríamos lamentando una víctima ahora. Bueno, eso, a ver, médicos, yo sé que, como dicen ustedes, y por eso están los de Viedma de paro en este momento, ganan, no ganan lo que quieren ganar o lo que les corresponde y demás, pero son médicos, yo siempre digo lo mismo, Carlos Mayo, yo nos equivocamos acá y, bueno, o sea, que para un bache puede quedar, le puedo errar en alguna pregunta, decir alguna barbaridad que no voy a matar a nadie, las digo a diario, ¿no? Pero un médico se equivoca y te mata. Por eso eligieron esa profesión. ¿Que merecen ganar más? Sí, es cierto. Pero si alguno está en desacuerdo con lo que gana y a lo mejor quiere justificar lo que hace con eso de los sueldos, no labure más, dedíquese a otra cosa. Son esenciales, son esenciales. Como esta palabra se mencionó tanto durante la pandemia, son esenciales en pandemia y fuera de ella.